Hey, hey, you guys, welcome and welcome back to my channel. Man, y'all remember what it is. This is M-World Entertainment. And today, man, we are out here in Santo Domingo, Dominican Republic. And we're about to do a tour through this beautiful, beautiful forest. And we're going to see what's to it. You know how we do it. So stay tuned. Let's see what's... Here's what I mean, Escuchen. No lente de sol en la cueva. No sunglasses in the cave. Because at the beginning it's dark. Al principio es oscuro. And if you fall in this black guy. Si cae, cae encima de ese moreno. Y no quiero que pase, okay? No me he casado. I'm not married yet. Let's go down, please, to the right side. Vamos a bajar a la derecha. Prepare your camera to take picture. Prepare las cámaras para tomar fotos. After here, we go to see a panoramic view of the Columbus Lighthouse. Pues esto, iremos a ver una vista panorámica del Faro Colón. And then Dominican President Palace. Y luego Palacio Presidencial Dominicano. Let's go down, family, please. Bajamos, por favor. To the right, a la derecha. Cuidado con los pasos, watch your steps. Mucho cuidado, ¿ok? Be careful, family, going down. Remember the insurance that we have here. If you fall, it's going to hurt. Familia, seguro médico, seguro que te cae, seguro que te duele. Así que bajen con mucho cuidado. Vengan los Osuna. Recuerden que pueden tomar fotos. Si quieren fotos, aquí está su paparazzi. Incluido el tour. Take a picture, remember, I'm here for take a picture. Take a picture. Una foto, No more than one time, one picture. Quédate ahí en la foto, Sergio. No más de mil fotos. Sergio. Sergio Vargas. Que grito de milla. Es el rango. Preparando. Vengan todos la familia Osuna, recuerden que pueden tomar fotos. Estamos de vacaciones, we are on vacation, ¿ok? Lástima que la vaca está en la casa. Ay, me cayó un agua. ¿Fue frío o caliente? Está frío. ¿Qué algo mío? Gracias a Dios, toma fría. Pueden llegar allá si quieren tomar fotos. Si quieren que le tomen la foto también es que estoy yo. Sí, por favor. Véngale, vayan allá. Y luego me esperan en la plataforma, ¿ok? Digan acá, Santo Domingo. Santo Domingo. Mama Juana. Mama Juana. Ahí. Eso, muchas gracias, caballero. Gracias. Tenga la cámara. ¿Alguien más quiere tomar foto aquí? Sí. You stay, caballero, and you guys, you don't want a picture? No. Okay, you're taking video. You see. There. You wear me there, okay? Chicos, cuando te manden la foto, me esperan en la plataforma, por favor. Digan Santo Domingo. Mama Juan. Mama Juana. Osuna. Osuna, family. Venga, chicos, ¿quién más quiere foto? Ustedes también, a todos los chicos de cuenta. Santo Domingo, Mama Juana, presidente, no marihuana, Mama Juana. La mamá de Juana, yo voy a llevar la place to remind me of a cenote. Gracias.
Like a salute. What it do, you guys? Right now, I'm waiting for the tour guide to finish taking the people's pictures, and then he gonna come down, and we're gonna continue the tour. But you know, until then, I guess we'll look around and get some of these beautiful views. El expresidente Joaquín Balaguer. Pero antes este lugar era un bañero público, una piscina pública. Pero la única forma, la única manera de bajar aquí era por lianas, por raíces, como Tarzán. Y así mismo subían. Esos que venían le pusieron nombre a los lagos. Este que vemos se conoce como el lago de azufre. Azufre porque se pensó que la mancha blanca que ven allá era azufre. Pero no lo es. Es carbonato de calcio, aragonita y cobre. Estos minerales le dan el color azul turquesa al agua. Por esta razón, el agua es el azul. También tenemos un río subterráneo. Este río se conoce como Brujuelas. Brujuelas nace en la Cueva de las Maravillas, Parque Los Haitises en La Romana. Pasa por Boca Chica, una playa de Santo Domingo, pasa por los Tres Ojos de Agua y finalmente va al Mar Caribe. Lo que quiere decir que el agua es dulce y fresca. Pero cuando la tomen, cuando la beban, tendrán que pasar el día entero en el baño. ¿Ok? Familia, este lago tiene 5 metros de profundidad. Porque los minerales le hacen efecto, pero ya saben. Familia, si lavan la cara, van a rejuvenecer como yo. Como pueden ver, tengo 30 años y algunos piensan que tengo 20, ¿ok? Familia, tiene 5 metros de profundidad, 14 pies, siendo uno de los más grandes y más profundo del parque. Si quieren bajar y tocar del agua, bajen allá y toquen el agua. Con el lago La Nevera, Refrigerator Lake, and the George, Lago Las Damas, Ladies Lake. Don't worry about earthquake because we don't have one today, but maybe tomorrow. Okay? Just like today. All of this is natural except the steps and floor. They were made it on 1972 by the ex-president Joaquin Balaguer. But before this place was a swimming pool, people were allowed to swim down here. But the only way to come here, it was by the root, by the lianas, like a Tarzan, and come back in the same way. Those people named the lake. For example, this one is Lago de Azufre, Surface Lake. Surface Lake because people thought that something white in the middle of the lake was sulfur. But it's not sulfur. Remember, sulfur is smelled too bad and doesn't exist life inside there. Sulfur because there's something white, they thought there was sulfur, but no, it's not. It's calcium carbonate, aragonite, and some minerals. And those minerals give the blue color to the water. That's why the water is blue. We have an underground river. The name of that underground river is Brujuelas. Brujuelas born in Los Haitises Park in La Romana. Passes Boca Chica, passes through the Three Ice Cave, and finally goes to the Caribbean Sea. That means the water is sweet and fresh. But when you drink it, you can pass the whole day in the toilet. What's your face? If you watch it, you can get younger. Because I'm 30 years old, people think that I'm 12. Okay. Family, go down there, and then we continue to the second lake, Refrigerator Lake. Okay? No hay peces. No, solamente es el nombre. Familia, recuerden que solamente es el nombre. No contiene nada.
That's a no deal. El día de hoy. ¿Por qué? Es el más difícil y más complicado. Así que todos los hombres ya vieron, ya saben por qué, ¿verdad? Bueno, te van a dar cuenta las damas porque son difíciles ellas, ¿ok? Así que lo dejamos de último. Venga por acá, vamos a hacer un largo. Hola, ya me dejó la atención. Argentina, dominicano, ¿dónde está? Aquí está. Brasil está acá. ¿Y usted qué país? México. ¿Cómo manches, güey? Ya se están calladito. ¿Cómo manches? Se están cabrones. And you guys, where you from? Yeah? Atlanta, Georgia, America. America? Welcome here, family, to America. Desde the first America. Okay, family? Si quieren bajar y tocar el agua, pueden hacerlo. If you want to go down to the water, you can do it, okay? You want to the boat? ¿Quieren tomar el bote? ¿Quieren tomar el bote? Ese bote nos lleva a un cuarto lago. That boat takes us to another lake that is the one eye because it's open and the water is green. Follow me, please. In the way back, $1 por persona, al regreso. Deben de ser rápido. Deben hacer rápido porque nos toma mucho tiempo y volver, ¿ok?
cuenta se quita el turismo. Tu cuerpo parece en los pelones. Seis metros. Familia Osuna, ¿van a cruzar todos? Sí. Remember, recuerden, se paga al regreso $1. You pay in the way back $1, ¿ok? This is not part of the tour, eso no era parte del tour, pero como son familia Osuna, hoy se lo voy a entregar, ¿ok? Así que deben de ser rápidos y concisos. You have to be fast and quick. Oiga, ¿y usted no fía? Bueno, lo que están allá, no, es una parte mía. Eso son lo que están con los fíos. No, mentira. Aquí en Dominicano fíos de los fíos. ¿Le pago la próxima? Aquí hay un dicho que dice, no fío hoy, mañana. Mañana sí. Te venimos mañana. $1. 50 pesos. ¿Cuánto es lo tuyo? I'm by myself. Okay. Venga, papa. Hold on, my boy. One moment. Let him go first because they have to be boring. Dani. Go. Hey. Espérate. ¿Y nosotros? Sí, pero ahí. Daniel. Ven, por acá. Venga, uno de cada lado, one side by side. Watch your step. Uno y uno, familia. Son muchas cosas, entonces hay que dividirse de algunas cosas que tú las cocinas.
Eso fue que lo trajeron. Hace como 8 años que ya no lo tenemos. Gotta be careful. My shoes are slippery. Couple of lizards. Those are different from like Florida. You got the green ones in Florida. Yeah. Y'all got the iguanas in Florida. Well, kind of, but. This will look a little shallow down here. This one is called Lady Lake.